puede ser útil. Usarse para castigar a alumnos insolentes. Un poco excesivo. Dos por seis, 12. Dos por siete, 14. Tres por ocho... ¿Cuánto era? ¡Ah, sí! 24. Cinco por cinco, 25. Parece ser que solo hablan. Bien, Wolf. Veo que se sabe la lección perfectamente. Estupendo. ¿Profesor Schwartz? Le felicito, Wolf. No puedo decir lo mismo de sus compañeros. Estoy muy disgustado con su comportamiento. Creo que han copiado. ¡Profesor Schwartz! ¿Les vio, verdad? Yo me sé la lección. Siempre estudio mucho y los otros se copian de mí. Lo sé, chiquillo, lo sé. Pero su líder es un médico, ¿verdad? Sí, profesor, sí. Es el más malo del grupo. Algunas veces no me deja estudiar. Dice que me tratará como a los otros que no hablan como nosotros y que gritan tan fuerte cuando los castiga. Pero yo me dedico a estudiar y a recitar las tablas de multiplicar todo el día. No puede detenerme. Muy bien, hijo. Me siento orgulloso de usted. Ahora necesito su ayuda. ¿Dónde se reúnen? Debo descubrir más cosas y asegurarme de que reciben el castigo que merecen. Se reúnen allí, pero es un lugar muy escondido y solo el doctor tiene el código. Primero, hace ruido con el fuego que está cerca de su oficina. Después, con el fuego que está delante de mí. Y por último, hace algo en el pasillo detrás de mí. Creo que no se sabe la lección. Gracias, Wolf. Es usted un chico muy listo. Este trimestre tendrá notas muy altas, pero ahora debe intentar recitar las lecciones en silencio. Como soy el profesor, lo sé todo y lo veo todo. No es necesario gritar. Lo que usted diga, profesor Schwartz. No necesito nada más.
Lo siento, pero no entiendo qué quiere decir. Si me permite presentarme. No importa quién seas. Lo único que importa es tu veneración por el único. ¿Has venido a que te hable del gran señor? Entonces te pregunto, ¿quién soy yo, desdichado mortal? Incluso tu patética mente puede encontrar sabiduría antes de servir de cena para los sirvientes del caos. ¿Dónde están todas esas pobres almas secuestradas en Londres? ¿Y qué ha pasado con los otros, los que pasaron por aquí en sus viajes? Tu búsqueda no te conducirá a nada. No eres nada para el gran señor. Pronto escuchará nuestra llamada. Cuando los titanes sean reunidos para resurgir de su rey, el señor dormido caminará por la tierra. Tú y los tuyos querréis arrancaros la piel cuando sepáis cómo vuestras vidas insultan al gran señor y maestro. Suplicaréis por el abismo, como todos aquellos que han alimentado al grandioso. Aquellos que dieron su débil carne a nuestro señor lloran por su regreso, y tú también lo harás. Ha estado esperando, dormido, en silencio, hambriento, esperando a sus seguidores. Temblad de miedo. Mirad, el grande regresa. Hace tanto ruido. Será mejor que continúe mi camino antes de que atraiga a todo el personal. Ahora no puede...